¿Pero está enojado? No creo. Llevamos 9 minutos 30 segundos, ¿eh? ¿Pero se la estará pasando bien? Sí. Marco Guillermo Sancho estaba... Falta clarísima, ¿eh? Falta... Bueno, esa proyección termina quedando la pelota y aparece Rey de nuevo cuenta. Rey para maniobrar, le roba la pelota. Aparece también para... Mejor cuidar la pelota. Pero ese cuenta, ahí está. ¿Qué pasa? Bloque cortico. Y así muy complicado encontrar espacio. Upa. Será tiro de esquina para Persas. Acá. A ver cómo ataca y a ver cómo le hace. La barrida que no fructifica. Otra vez, el peligro le pertenece a Raymond Manco. Y esta barrida perfecta. La pelota le pertenece a Persas FC. A ver cómo termina el partido. Caliente. Acá la notita donde aparece Luis González. Es la maniobra de parte de Rey Manco. Atrás para que busque también Rafael Martínez. Persas FC. La diferencia es de tan solo un gol. Pero mire cómo se defiende a Titán, ¿eh? ¡Uy! Eso, ¡apa! ¡Apa, apa! ¡Acá! ¡Persas FC! La carta Spotify. Calma, sí. Mi vida, con calma, que nada se falta. Pero eso es suerte, te sabes como sí sabes que cuando me hablas de la carta Spotify me vuelvo cantante, ¿ah? ¡Ah, caray! Irving Melgar, tocó al final por el centro de la cancha con Guti para probar. El robo de pelota será para Pérez. Antonio Monterde quiere salir rápidamente, esa pelota ya va. Eso que estuvo Persas FC de regalarnos el 2-2. No, el 3-2, ¿por qué? Él opta por seguir la jugada, pero si se hubiera caído, tal vez hubiera metido el penal. ¿Estás llamando tú a la trampa? No.